se va a dormir. Esta que está aquí no quiere coro. Esta que está aquí no va a ser. Esta aquí ya puso un té. Esta que está aquí anda en una bata. Y de casa no se va a mover. ¿Qué tal, amigos de Extremo Extremo? Harold Díaz, directamente desde la ciudad de Nueva York. Hoy nos encontramos con una persona que anteriormente había estado en este segmento de Bohemia Extrema, pero ahora ha viralizado un tema de este que está aquí, porque este que está aquí la va a entrevistar. Andrés Velo, ¿cómo está usted, mi amor? Bienvenido otra vez a Extremo Extremo, esta vez con un tema viral que no sé dónde te salió. Yo creo que fue para Navidad que te salió ese asunto. ¿Para qué tiempo fue que te salió esta que está aquí? Esa es la canción oficial del invierno y de cualquier día de la semana y de cualquier estación, en mi caso, que es muy difícil tú sacarme de mi casa a menos que yo tenga que trabajar. Pero cuando este cuerpo llega a su casa y siente ese calientico de ese apartamento, es muy difícil sacarme, Harold, excepto para verte a ti, que muchísimas gracias por la invitación. Ahí yo sí salgo con todo el gusto de la bolita del mundo. ¿Sabes qué tiene el tiempo? Anteriormente en el verano tuvimos una entrevista allá en Tililá. Hoy estamos en Chente, un nuevo lugar precioso. ¿Cómo fue ese tema? Ok, tú dices que fue para el invierno. Sabemos que mucha gente usa ese tema, este que está aquí no va a salir. Yo no voy para ningún lado. Y salirte un poco puede ser, sabemos que tú tienes tu siempre son jocosos, pero también tienes tu rajatable y cortavena. Y que el tema llegara a viralizarse. Bueno, lo de la viralización fue una sorpresa y una sorpresa muy bienvenida porque al fin y al cabo eso es lo que todo músico desea, que la gente conozca su música y la aprecie. Y me alegro mucho de que la gente sobre todo se haya identificado con el sentimiento tan profundo y tan poético de esa letra. Una curiosidad. Muchas letras tienes tú, tienes temas preciosos y se mete este que de aquí. O sea, a la gente lo que le gusta es la chelcha, definitivamente. Siempre hay espacio para la chercha y siempre hay espacio para la cosa light, relajada. Y te digo, la sorpresa y la felicidad de que la gente la haya aceptado tal y como es, que no, yo no estoy siendo Neruda componiendo una canción así, ni mucho menos. Y peor aún, fue compuesta entre dos gente, ya tú sabes, son dos cerebros geniales. ¡Wow! Componiendo esa poesía, esa canción tan profunda y tan bella. Y de todos modos la gente la ha aceptado y se la ha gozado. Es algo que me hace sentir muy humilde y muy agradecida también. También vemos que las redes sociales, página de internet como Remo, Remolacha.net, te ha dado mucho apoyo. Pueden ver todas las ocurrencias del grupo de Andrés Velo, que hoy va a ser la presentación en vivo de Esta que está aquí. Y todo eso, ese apoyo que te ha dado también los medios, algunos medios sí te han apoyado, otros sabemos que siempre tienen su aceite, pero algunos, los que te han dado apoyo, gracias a Dios, han colaborado con este éxito que has tenido ahora. Yo no tengo quejas. Remo, muchacho, se ha portado de un modo que yo no tengo cómo pagarle, económicamente, ni emocionalmente, ni de ningún modo. El agradecimiento es enorme. Tú, por ejemplo, también, yo no me puedo quejar. Aunque yo quiera, yo no me puedo quejar. Yo creo que la acogida a mí, a mi música, a esta que está aquí y a esta que está aquí la canción, yo no tengo, por más que busque, defectos, no hay. ¿Cómo podemos buscar a Andrés Velo en las redes sociales, el tema en YouTube, si está en Spotify, en todas las redes sociales? ¿Cómo lo podemos buscar? Si hay personas que no lo han escuchado y cuando lo escuche, créanme que lo van a tomar muy personal ciertos viernes cuando pone hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Bueno, usted pone hashtag esta que está aquí en todos los modos habido y por haber de escribirlo, o también usted puede poner hashtag Andre Veloz o arroba Andre Veloz. Todos mis social media, todos los medios sociales, Andre Veloz. Y o escriba esta que está aquí, no le ponga ese que no lo va a encontrar. Sin eses, perdonen mi atrevimiento de hacer ese butchering para el lenguaje español, pero eso es lo que hay por ahora. No, de verdad que sí. Ahora vamos a disfrutar la presentación de Andrés Velo, esta que está aquí en vivo desde Chente en Riverdale, un lugar chulísimo. Así que ya lo saben, Malizum, esta que está aquí, vamos a escuchar a Andrés.
André, vámonos. No, yo no voy. Vámonos, que no va. Esta que está aquí, 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 esta que está aquí no va pa' parte, esta que está aquí se va a dormir, esta que está aquí no quiere coro, esta que está aquí no va a salir, esta que está aquí ya se hizo un tubi, ay, esta que está aquí ya puso un té. Esta que está aquí anda en una bata y de casa no se va a mover. Esta que está aquí, 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 esta que está aquí. Chele, y a esta hora le duelen los pies. Esta sabe que de aquella cama, ay, este cuerpo no se va a mover. Esta que está aquí hoy no quiere coro, no. Esta que está aquí hoy no va a salir. Esta que está aquí no tiene un peso. Esta que está aquí se va a dormir. Esta que está aquí, esta que está aquí, esta que está aquí, esta que está aquí. Esta que está aquí, esta que está aquí, esta que está aquí, esta que está aquí no está pa' ti.